¿Qué harías si supieras que te quedan pocas horas de vida? Ya Jesús sabía que su tiempo se estaba acabando. Y por eso, desde el capítulo 11 en adelante, cuando resucita a Lázaro, Jesús comienza a anunciar su propia muerte. También vemos el ungimiento de Jesús en el capítulo 12. Y en este mismo capítulo encontramos una historia fascinante. Unos griegos quieren conocer a Jesús y le dicen a Felipe: Felipe, muéstranos a Cristo, queremos conocerle, queremos saludarle. Y entonces Felipe va y le dice al maestro que unos griegos, unos gentiles, querían conocerle. En este contexto, Jesús dice estas palabras: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, llevará frutos. Todos aquellos que saben de sembrar entienden que para poder plantar una matica de mango o una matita de aguacate, tienen que tomar la semilla, ponerla en un lugar y que esa semilla muera primeramente. Y cuando la semilla muere, es puesta en la tierra, es enterrada. Y de allí sale algo extraordinario, sale vida, sale un nuevo árbol, una nueva matita de mango o una nueva matita de aguacate. Y no hay nada mejor que disfrutar en un almuerzo con un aguacate, un mangú y queso frito. Y por esa razón, para poder disfrutar de este aguacate, primero necesitas sembrar la semilla, tomar tiempo, atenderla, que la semilla muera para que resucite y dé frutos ricos y deliciosos. Jesús, para dar frutos de salvación, tuvo que morir en la cruz del Calvario. Su muerte no fue en vano, porque trajo vida y resurrección. Aunque pasó al sepulcro, al tercer día resucitó como algo nuevo. Y para que tú y yo podamos recibir esa gracia y salvación de Cristo, necesitamos hacer lo mismo. Por eso el versículo 25 nos dice: el que ama su vida la perderá, y el que la aborrece, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Qué significa esto? Que para yo recibir la vida de Cristo, tengo que morir a mi propia vida. En otras palabras, a mis deseos personales, a mi caminar lejos de Cristo, porque al final eso me traerá muerte eterna. Pero cuando yo acepto a Jesús en mi corazón, le digo: Señor, te abro mi vida, muero a mí mismo, muero a mis deseos, a mis planes, a mis agendas, y dejo que tú vivas en mí, recibirás la obra extraordinaria de vida eterna en Cristo. Tú no puedes producir eternidad por ti mismo. Necesitas a alguien que ha vencido la muerte para que te ayude a vencer la muerte cuando Él venga en gloria y que pueda ser transformado por Él. Por esa razón, cuando los griegos llegaron, Jesús le dijo estas palabras: si alguno me sirve y me sigue, donde yo estuviera, allí también estará conmigo. Y si tú deseas estar con Cristo para siempre, disfrutar de la eternidad, solamente tienes que aceptar su sacrificio por ti y reconocer que su muerte trae vida eterna y salvación. Dios te bendiga.